Vamos a hacer las cosas diferentes. O sea, la izquierda es el establishment, el establecimiento. La izquierda aquí en Colombia la tenemos en el gobierno, la tenemos en las cortes, están en la televisión y demás. Y creo que en sus países también. Entonces hay que ser rebeldes, o sea, no hay que ser de izquierda. Si se quieren llamar de derecha, llámense de derecha. Si quieren llamar libertarios, háganlo. O sea, no importa el nombre, sino es simplemente no rendirse ante el Estado. No estar siempre sumisos a que pues tenemos que pagar impuestos porque sí, porque no, que tenemos que pagar, por ejemplo, una reforma tributaria para la creación del Ministerio de la Igualdad, como lo quieren hacer aquí, Ministerio de la Igualdad y la Mujer, para eso ser un pago político para la vicepresidenta, pues que ahorita no está haciendo nada y pues que en su vida nunca ha hecho nada. Y para diferentes políticos corruptos en diferentes regiones. Entonces es más burocracia. Quieren crear otro ministerio que es el de paz y seguridad, que sería muy chistoso porque pues no sé quién va a trabajar ahí si no son capaces de cuidar el país para que haya paz y seguridad. Entonces, ¿para qué un ministerio de paz y seguridad? Quieren ampliar el ministerio del deporte. Entonces, a todo eso nos tenemos que oponer porque es que siempre nos van a tocar el bolsillo. Siempre nos van a tocar el bolsillo, entonces eso es lo que no tenemos que permitir. Tenemos que decir, pare, es mi plata, yo hago con mi plata, con mi dinero lo que yo quiera, no es para dárselo al político y después que el político me lo regrese en forma de subsidios, que pues es algo que simplemente es un robo. Entonces hay que, si no lo quieren hacer mostrando la cara, no lo hagan, simplemente puede ser con memes, con mensajes, invitando amigos, en reuniones, hablando con los que ustedes estén más cerca y poco a poco, eso tiene que ser un trabajo de cada, o sea, nosotros somos muy individualistas y hasta cierto punto eso está muy bien, o sea, trabajar cada uno, pero llega el punto también en unirnos y hacer un frente común, un frente para todo lo que tiene que ver con el progresismo y demás.